Es un placer tenerles It's a aquí. Pleasure to have you here. Y vamos a ir a la palabra del Señor. We're going to go to the Holy Scriptures. Estamos trabajando en una serie. We are working on a series. Ya tenemos varios meses. We have a few months. Trabajando en nuestra serie Protagonistas de la Historia. We have a few months working on our series that is the protagonist of our story. Y podemos ser protagonistas de nuestra propia historia. Because we can be protagonists of our own story. De la historia de alguien más. Also of the story of somebody else. Y por qué no de la historia de la parte de la historia de la humanidad. And why not part of the story of humanity. Y dijimos que necesitamos 7 escalones. We were talking about 7 steps. ¿Cuántos escalones, gente? How many steps? 7. Okay. Para salir del conformismo. So we can get out of the comfort zone. De la rutina. Of routine. Necesitamos salir de ahí. We need to get out of there. Okay, entonces, primer escalón o primer paso es. The first step was. Parar, stop, pensar, analizar and mi vida. ¿Qué estoy haciendo? To analyze my life. Segundo. Second. Tener una visión clara de to hacia dónde voy. To have a clear vision. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? What I want for my life. Tercero. And the third one. Hablar con Dios. ¿Sí? Talk decirle, to God. Presentarle el plan, la present situación. Your plan to God. Número cuatro. Number four. Cambiar el paradigma, el chip. Hay que cambiar aquí en la cabeza. Change the paradigm, the chip. Debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. We have to change our way of thinking so we can change our way of living. Okay. Y número 5. Number 5. La semana five, pasada dijimos que es renunciar al orgullo. And it's to give up pride. Ese orgullo apestoso que no nos permite ser humildes y aprender. That pride, that stinky pride that doesn't allow us to grow. Y hoy vamos a hablar del número 6. And today we're going to talk about number 6. That is preparar un plan de acción. To prepare an action plan. Okay. Y es muy importante eso, gente. And it's very important. Porque los seres humanos, because human beings, a veces hacemos muchos planes. Sometimes we tenemos muchos proyectos. We have a lot of projects. Pero se quedan en proyectos, en papel. But then you don't finish them. Y la idea es que podamos poner estos escalones a funcionar. So the idea is to put these steps okay to work. Que podamos salir de la rutina, del so conformismo. So we can get out of the routine, the comfort zone. Okay, entonces debo comenzar a trabajar en aquellas cosas que quiero mejorar. So I must start working on those things that I want to improve. Aquello que me apasiona, ojo. In what I am passionate about. Pero también tiene que ser algo en lo que tenga el talento, alguien lo que sea bueno. But it also has to be what I'm good ¿sí? at. Estamos claros ahí, o sea. Are we clear? Yo tengo que mejorar. So I have to get better. Las cosas en que yo soy bueno. I have to get better on the things that I'm good at. Si lo mío es la comunicación. If what's mine is pues debo trabajar para ser mejor en eso. Then I have to work towards getting better at communicating. A estas alturas de mi vida, at this point of my life, no puedo pensar que voy a ser un campeón de artes marciales. I cannot think that I can be a champion, win a championship of martial arts. Yeah, porque aunque me apasiona, me because gusta, even though I like it, ya no puedo, eso no. I, sí, entonces, that's out of my league. Tenemos que mejorar aquello en que somos buenos. So we have to get better at those aquello things that we're good at. Aquello que considero que es mi talento. Those things that I consider being my talent. Y tengo que aprender todo aquello que contribuya a mi crecimiento personal. And also I have to work more on all of those things that contribute to my personal growth. Tengo que elaborar un plan de trabajo para mi crecimiento personal. I have to develop a work plan for my personal growth. Okay. ¿Por qué? And why is that? Porque no se puede quedar solo en el papel, ¿verdad? En because proyecto. You can't just stay on a project. Hay que tener una estrategia. You have to have a strategy. A corto, mediano y largo plazo. In the short, medium
and long term. Okay, ahora, díganme la verdad, por favor. So now tell me the truth. ¿Quiénes de los que están aquí? How many of you tienen un plan de acción para su vida, have para an su crecimiento? Action plan for their personal growth. Que digas, sí, yo tengo mi plan a corto, mediano y largo plazo. That you can say, yes, I have my short, medium and long term no. plan. ¿Poquitos? A few of you. Okay. Pues por eso estamos trabajando en esto. So that's why we're working on this. Porque queremos hacer un plan de acción. Because we want to make okay. a plan, an action plan. Mire, le voy a poner este ejemplo muy, muy simpático. So I'm going to give you this example. Habían 14 aves, 14 pajaritos. There were 14 birds. Discutiendo sobre lo que iban a hacer en el invierno. Iban a emigrar al sur. They were discussing a plan of what aquí. They were going to do during the winter, or either stay estaban here en, or migrate. Allí en la oficina, en un árbol, ¿no? So they were at their office in a tree. Entonces de repente uno de los 14 pajaritos se enojó y dijo, no, yo no voy a seguir con esta discusión. But all of a sudden, one of them got angry and said, definitivamente, no, I'm not going to continue this. Yo voy a emigrar para el sur. I'm going to go to the south. Pero ¿saben qué? But you know what? Me voy a ir caminando. I'm going to walk. Y se bajó del árbol y empezó a caminar. And then he got out of the tree and started to walk. ¿Cuántos pajaritos nos quedan? How many birds do we have left? ¿Cuántos? How many? 13, ¿verdad? 13, traza, right? Decimos traza, traza. 13. Nos quedan 13 pajaritos. We have 13 birds left. La discusión continúa. So the discussion continues. 7 pajaritos decidieron. 7 of them decided que ellos iban a emigrar para el sur. That they were going to migrate to the south as well. Okay. ¿Cuántos quedan en el árbol? How many are left on the tree? ¿Perdón? ¿Cuántos? A ver, muéstramela así con la mano. 13. No. Todavía están los 13. They're still 13. Porque ellos decidieron que iban a ir para el sur, pero todavía no se han ido. Because they decided that they were going to the south. ¿Se dan cuenta? But they're still there. Es muy fácil tomar decisiones y decir, oh, yo voy a sacar una carrera. So it's easy to make a decision and say, oh, I'm going to get a degree. Un día de estos. One of these days. Oh, yo voy a mejorar en qué sé yo, cualquier área de mi vida. Or to say, oh, I'm going to get better at this area in my life. Un día de estos. One of these days. Y así se nos pasa la vida. And there our lives just go by. Entonces la idea, lo que estamos trabajando en esto. So the idea why we're working on this. Es porque queremos ponerle acción a nuestro proyecto. It's because we want to put our projects into action. No solamente decir, oh, yo voy a hacer esto. Not just to say I'm going to do this. Es dar el primer paso. It's about taking the first step. Okay, se necesita algo más que los buenos deseos. And it takes more than just good desires. ¿Recuerdan wishes? Los 14 pajaritos? Do you remember the 14 birds? ¿Qué hizo el primero que se bajó del árbol? What did the first one do? Dijo que se iba para el sur caminando. He said he was going to the south walking. Él tomó su decisión. He made a decision. Él iba a emigrar. That he was going to migrate. Pero lo iba a hacer de forma equivocada. But he was going to do it the wrong way. ¿Se dan cuenta por el caminando dónde va a llegar el pobre animalito? Walking, se lo va a comer, seguro. Do you think he's going to reach his goal? Entonces, no se trata de hacer cosas. So it's not about doing things. Se trata de hacerlas bien. It's about doing them right. No se trata de hacer proyectos. It's not about just having a project. Hay que llevarlos a cabo. You have to move forward with them. Hay que dar el primer paso. You have to take the first step. Entonces, nuestro escalón de hoy. So our step for today. Hacer un plan de acción para mi vida. It's to make an action. Cuando usted salga plan. De aquí hoy. Once you leave here today. Tiene que pensar qué es lo que yo quiero hacer. You have to think what is it that I'm going to do. Corto, mediano short, y largo plazo. And long term. No se puede ir por la vida como el pajarito que se bajó del árbol. Voy a caminar para el sur. You can live your life like the first
birth that just walk out of the tree and started walking to the south. Y tal vez el pajarito si fuera creyente, and probably if the bird was a believer, diría, bueno, que sea lo que Dios quiera. He will say, oh, let be God's will. ¿Sería eso sabio? Will that be wise no. of him? No. Es una estupidez. It's something stupid. Yeah, stupid. Es una decisión incorrecta. It's a wrong Entonces, decision. ¿Qué es lo que queremos hacer hoy? So what do we want to do today? Mire, todo lo que Dios nos ha enseñado. So everything that God have taught us. Lo ha hecho para ayudarnos a tener éxito en nuestra vida. He has done it to for us to succeed in life. Lo que pasa es que los seres humanos. What happens is that as human beings. Pensamos que Dios quiere hacernos un mal. We think that God is looking for something bad for us. Que él nos puso leyes para amargarnos la vida. That he placed laws just to make our lives difficult. Pero no, gente. But no. Mire. En el capítulo 1 de Josué. In chapter 1 of Joseph. Dios habló con Josué. God spoke to Joshua. Y le dijo, Josué, mi siervo Moisés se murió. And he said, es Dios. My servant Moses passed away. And entonces ahora God te toca talking. A ti tomar la batuta. So now it's your turn to take the lead. Y me encanta cómo le dice gente. And I love how he tells him that. Este es Josué 1, 1 y 2. Dice, this is Joshua 1, 1 and 2. Mi siervo Moisés ha muerto. And it says, my servant Moses. Ah, o sea, dice que aconteció que después de la muerte de Moisés, Dios, Dios llamó a Josué y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. So this is Joshua 1, 1 and 2, and it says, and it came to pass after the death of Moses, the servant of Jehovah, that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, servant of Moses, saying, God's order, my servant Moses is dead. Now therefore, arise and cross over this Jordan, and you and all these people to the land that I give to the children of Israel. ¿Cuánto tiempo hacía que los israelitas salieron de Egipto? How long have the ¿cuánto tiempo? People from Israel have ¿una left semana? Egypt? Was that, años, gente. Was that a week? No, it was hacía 40 40 years años. They have left their land. 40 años que había un plan de ir a Canaán. 40 years ago, they built a plan to go to Canaan. Era un viaje que les tomaría, si acaso, 6 meses. It was a 6-month trip. ¿Cómo at así most. Que un viaje de 6 meses se convierte en 40 años? What do you mean that a 6-month trip came up to be 40 ¿por qué? Years? Why? Por la mentalidad del pueblo. Because of the people's mentality. No la mentalidad de Dios. Not God's mentality. Entonces llegan otra vez después de dar vueltas 40 años y llegan a la frontera otra vez. So after spinning in circles 40 years and coming to the border. Y Moisés se había muerto. And then Moses has passed away. De alguna manera Dios se enteró que Moisés se había muerto. For some reason God knew. Got to know that he y entonces passed away. Le llama a Josué. And then he called le dice Josué, Joshua. And he says, Joshua, mi siervo ha muerto. My servant had passed. Póngase a orar. Now start praying. ¿Sí? Yes. No. No. ¿Qué le dijo? What did he tell levántate. Him? Get up. Vamos, vamos, arriba. Get up. Y camina. And move forward. Eso es lo que tenemos que empezar. That's what we have to do. Levantarnos to get up y empezar a caminar. And to start walking. No es que oh yo voy a empezar este proyecto. It's not that oh I'm gonna start this project. Un día me voy a I'll aprender inglés. Start. Un día. One day voy I'm gonna aprender learn a manejar. A new un language. Día. No, no, one no. Day I'm gonna start learning es, how to drive. Por ahí dicen no. La gente que eso es cayendo el muerto y soltando el llanto. Gente. Some people say it's they drop dead and you start crying. es un dicho un poquito ahí callejero, pero bueno, perdón.
Entonces le dice, mi siervo Moisés se murió, levántate, vamos. So he said, my servant Moses, tú y el pueblo van a cruzar. You and all of these people are going to cross. When? Now. Ahora. Now. Y enseguida Josué llegó y agarró, recogió las maletas and cruzaron el Jordán. And then they just crossed the Jordan River. No. No. O sea, Dios le dice, levántate, so God prepárate. Told him, get up and get ready. Ya. When? Now. O sea, ya tienes que levantarte, so ya tienes que empezar. So now you have to get ready. Now you have y entonces, to get up. Lo que Dios le está presentando a Josué es un problema. So what God is presenting Joshua is a problem. ¿Había un problema o no había un problema? Was that a problem or no? Habían, se cree que un poco más de 1,000,000 de personas allí. So we think that it was a little over a million sin hogar, people there without homes. El líder se murió. The leader was dead. Y Dios le dice a Josué, okay, Josué. And God tells Joshua, te toca a ti resolver el problema. Now it's your turn. You have to resolve this Entonces, problem. Ese es el problema, ¿correcto? So that's the Ahora, problem, right? Hay una solución. So now there's a solution. Y es la orden que Dios da. And it's the order that God avanzar. Gives. Avanzar. La solución es forward. Quedarse a llorar. So the solution is porque what? Moisés to, se murió. To cry because he died. Esperar a ver qué es la voluntad de Dios. And to wait and see what's God's will. Pero ya sabían que la voluntad de Dios era. But they already knew llegar a Canaán. God's will was to go to Canaan. Ahora no había líder. So now they didn't have a leader. Dios dice, Josué, tú mismo eres. And God says, no, Joshua, it's you. You're the leader. Entonces José recibe la orden. So Joshua receives the order. Versículo 5 en adelante. Verses 5 and on. Aparece la promesa de Dios. Then the promise of dice God Josué, appears. And it says, Joshua, vas a cruzar el Jordán con esta gente. You're going to cross the Jordan pero with these people. Voy a ir contigo. But I'm going to be with you. Él le dice así. And he tells him nadie this. Te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. And it says like this, no one will be able to stand up to you all the days of your life. As I was with Moses, I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Me encanta esto. I love that. A ver, yo no sé si habrá alguien aquí. I don't know if there's any of you here que haya sentido de parte de Dios that felt from que Dios te dice from yo God voy a estar that contigo. Says I'm going to be with you. Nunca te voy a dejar. I'll never leave you. Nunca te voy a desamparar. I'll never es más, leave you. Esto es impresionante, gente, porque Dios le dice a Moisés, nadie te podrá hacer frente. And he tells that nobody will stand, will be able to stand up to you. O sea, lo que Dios le está diciendo es, nadie te puede parar en tu proyecto. So what God's telling him is, no one is going to be able to stop your project. Por eso es que los siguientes pasos que hemos hablado, los siguientes escalones. That's why that the other steps that we have talked about. Es la preparación para este. It's to get ready for this one. Okay. Por eso es importante hacer estos 7 escalones. And that's why it's important to do these 7 steps in Entonces, order. Dios le dice, nadie puede parar tu proyecto. So God tells him, nobody can stand up your project. ¿Cuándo? En todos los días que tú vivas. When all the days that you live. ¿De verdad? For real? Dice, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Says the same way I was with Moses, I'm going to be no with te you. Voy a dejar, I'm not going to leave you. No te voy a desamparar. I'm not going to leave you. Por eso nosotros seguimos aquí. That's why we're still here. Porque recibimos esa promesa de Dios. Because we received the promise Entonces, from God. Dios le promete a Josué so God promises respaldo, Joshua apoyo. Support. Okay. Okay. Pero hay un pero. But there's always a but. Siempre hay un pero, gente. There's always
Se necesitan requisitos. You need some requirements. Josué necesitaba llenar unos requisitos. Joshua needed to fulfill those requirements. Dios le dice, nadie te puede parar los pies. God tells him, nobody can stop your feet. Siempre voy a estar contigo. I'm gonna be with you always. Pero, but, versículo 6, verses 6, tiene que esforzarte y ser valiente. Says, be strong and courageous. Esforzado y valiente. Strong and courageous. Porque tú vas a repartir la tierra a esta gente. For you will distribute to this people. Me imagino que José dijo así la cosa. Probably Joshua said, oh, sí, okay. José, tienes que ser esforzado y valiente. No me gustan los incrédulos y cobardes. Yes, he said, I don't los like los flojos, los haraganes, no me gusta. I don't like lazy people and cowards. Entonces, número uno, tiene que ser esforzado y valiente. So first one, he needs to be brave, okay, and hardworking. Versículo 7 le dice, esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. And verse 7 says, just be strong and be very brave to take care to do according to all the law that my servant Moses commanded you. Entonces, tenía que ser, so he had to esforzado, be hardworking, valiente y obediente. And obedient. Ah, es que ese es el problema con los seres humanos. Well, that's the problem with us human beings. Nos gusta la parte de yo estaré contigo donde quiera que vayas. I like the part where he yo says he will te voy be a bendecir. With us, that he will eso going nos gusta. To bless us. Eso vende we love mucho. That. We love that. Pero no nos gusta la parte de tienes que ser esforzado, valiente y obediente. But we don't like the part that says you have to be a hardworking and obedient and be strong. Versículo 8. Verses 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ah, caramba. ¿Qué le dijo Dios? What did God tell him? Nunca se aparte de ti, de tu boca este libro. Always keep with you this book. Tienes que meditar en él de día y de noche. You have to meditate on it day and night. Para que hagas prosperar tu camino. So you can make your goals, your path prosperous. Y todo te va a salir. And everything will bien. Be good. Ah, así es la cosa, Señor. O sea que no solamente tengo que ser esforzado. It's not that I have to be a hard worker. Tengo que ser muy valiente. I have to be very brave. Tengo que ser obediente. I have to be obedient. Y tengo que ser diligente en el estudio and de I las Sagradas Escrituras. And I have to be diligent in the study of the Holy Word. ¿Por qué? Why? Las Sagradas Escrituras son because the Holy Scriptures nuestro, are. Mire, se lo voy a decir poéticamente así. Es el pan de cada día, es el diario del cristiano, la brújula del piloto, es la espada del soldado. Aquí se establece el cielo y el infierno es revelado. Because the Holy Scriptures esa are, la Biblia. Are ver, daily mena. Bread. A ver, mena, nuestro pan diario. Our daily bread. La el diario de la vida del cristiano. The diary of the Christians. La brújula del piloto. The pilot's compass. La espada del soldado. The soldier's words. Aquí sword. Se establece las bases del reino. Here heaven is established. La palabra. Y se nos muestra el infierno también. And hell is revealed. Okay, mi gente, entonces por eso necesitamos enamorarnos de este libro. And that's why we have to fall in love with this book. Póngase a pensar por un momento. Start to think for a moment. ¿Por qué no se cumplen las cosas en la vida de los creyentes? Why is it that the word doesn't become true in Christian lives? Porque nosotros tomamos una parte solamente. It's because we take one piece. La parte donde dice Dios, yo voy a estar contigo todos los días. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Oh, eso está bonito, ¿verdad? The part where God says that he's going to be with us forever and he's going to bless us, right?
Me llevo a Dios para casa conmigo. I'll take God home. Pero but cuando Dios te dice tienes que ser esforzado, when God tells you have to tienes work que ser hard, valiente, you have to be brave. No me gustan los cobardes. I don't like cowards. Tienes que ser obediente. You have to be obedient. No me gustan los desobedientes. I don't like disobedience. Tienes que amar mi palabra. You have to love my word. Meditar en ella todos los días. You have to meditate on it every day. Then we don't like it. Okay, mi gente. Y versículo 9. Verses 9. Le dice una vez más, reafirma su compromiso. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. And then verses 9 says, esto es una promesa muy grande. Says, see, I command you to strive and be brave. Do not be afraid or dismayed, for the Lord your God will be with you wherever you go. Okay, entonces el Señor le agregó algo más. So the Lord added something else. Tienes que meditar. You have to meditate. Puedes dudar. You cannot. Tienes que creer. You have to believe. Tiene que ser creyente y valiente. You have believer and brave. ¿Recuerdan que en Apocalipsis 21:8 dice los cobardes e incrédulos? Remember that Revelations 21:8 says, dice cobardes e incrédulos, no le gustan a Dios. And non-believers, I don't a Dios like. Le gustan los valientes creyentes. God loves the brave and believers. O creyentes valientes. Or believers. Okay, mi gente. Versículo 10 y 11 de del capítulo 1 de Josué. Joshua 1:10-11. Dice que Josué inmediatamente que terminó de hablar con Dios, it says that Joshua immediately after talking to God, fue al campamento. Went to the camp. A hablarle a los líderes. He went to speak with the leaders. A decir, prepárense. To tell them, prepare yourselves. Dentro de 3 días. In 3 days, in salimos. About 3 days, we're going to leave. ¿Ah? What? Pero así, pero. Hey, 3 días. 3 days. Y comenzamos. And we're gonna start. ¿Por qué ustedes creen que Dios eligió a Josué? Why do you think God chose Joshua? ¿Por qué ustedes creen que Josué llevó a cabo la meta de llevar al pueblo a la tierra? Why do you guys think that Joshua fulfilled the goal of bringing this people to the land? Los pantalones bien puestos. Because he was brave, he had his pants tied up. Okay, mi gente. Entonces, Josué. So Joshua tomó claro, o mejor dicho, creyó. He believed que Dios le estaba llamando, that God was talking que él iba a estar con él, calling him, that he was que going él to be podía with hacer him, o llevar a cabo esa misión, that he was capable of taking, y inmediatamente puso manos a la obra. And he immediately started to do the work. Okay. Entonces esto es lo que queremos hacer hoy. So this is what we would like to do today. Si en verdad, escucha, if it's true, si de verdad tú quieres que tu vida cambie, if you really want your life to si change, quieres salir del conformismo, if you want to get out of the comfort zone, tenemos que hacerlo. We have to do it. Tenemos que ir por estos pasos o escalones. We have to go through all of these steps. Recuerden que tenemos 7 escalones. Remember that there are 7 of them. Primero es, the first one is, parar. To stop. Pare con el corre-corre, lo que estés haciendo. Stop that. Mucha running gente around. Están por la vida. A lot of people are just running around through life. Corre, corre. Just running around. Pero no hay propósito de vida. But there's no purpose of life. Entonces primero es parar. So the first thing is to stop. Piense, just qué estás stop haciendo. And think what ¿estás you're satisfecho doing con lo que estás haciendo hasta are hoy? You, are you satisfied ¿de verdad with what you're doing crees today?
¿De verdad que a eso viniste al planeta Tierra, hacer lo que estás haciendo hoy? Do you really believe that that's your that was your purpose? Segundo, on Earth, what you're doing segundo, right now? Segundo, tienes que tener una visión clara de and tu vida. Second, ¿para dónde vas? You have a clear vision. Where is that you're going? ¿Por qué haces lo que haces? Why are you doing what you're ¿para doing? ¿Para qué haces lo que for haces? For what? Número tres. Number three. Una vez que tú analices tu situación, habla con Dios. Once you analyze your situation, dile, Señor, talk to God and tell him, mire, God. Este Josué que Dios eligió. Look, this Joshua that God picked. Busque su historia. Go through his story. Era como un perrito detrás de Moisés. He was like a little dog chasing Moisés. Moses. Iba a hablar con Dios y él se quedaba ahí. Moses will God talk él to no God se apartaba and de la he puerta will del stay campamento. There. He will not get out of the door. Moisés se fue 40 días a hablar con Dios. Moses went for 40 days. Y ahí estaba Josué firme esperando por él. And Joshua was there firmly waiting for him. El pueblo se apartó, pero Josué no se apartó. The people got apart, but he didn't. Cuando hubo que pelear grandes batallas, when there were great wars to Josué fight, iba al frente. Joshua was the first one. Y nunca estaba tratando de quitar a Moisés del lado. And he was never trying to orando take Moses, cuando se irá a morir Moses, el viejito para ocupar su lugar. Moses no. Place. He never tried. He wasn't praying for him to die. He was faithful. Se mantuvo fiel. He was faithful. Hace mucho tiempo compartía con alguien a long en time otro ago, país. I was sharing with someone in another country. Y hablábamos de estos principios and de we fidelidad. Were talking about these principles of fidelity. Y yo le decía a esta persona, sé fiel. And I was telling this person, be faithful. ¿Quién sabe si algún día te toque a ti? Who knows that one day is going to be your turn? Cuando pasó el tiempo, when time la persona went by, que estaba a cargo murió. The person that was in charge passed away, and then le pasaron la batuta a they, esta persona. And then he took the lead. Entonces, gente, hay que hablar con Dios. So we have to número cuatro, hay God. Que cambiar aquí en la cabeza. Number four, we have to change here nuestra in manera our de pensar. Our way of thinking. Para que cambie nuestra manera de vivir. So our way of living can change. Número cinco, hay que dejar el orgullo estúpido de Satanás. Number five is we have to give up pride. Porque el orgullo no nos permite crecer. Because pride doesn't allow us to grow. Creemos que la sabemos todas. We believe that we know everything. No necesitamos consejos de nadie. We don't need anyone's advice. No queremos que nadie nos enseñe. We don't want anyone to teach us. Entonces hay que dejar ese orgullo. So we have to leave that pride. Y comenzar a hacer nuestro plan de acción. And to start building our action okay. plan. Okay? Te tiene que empezar hoy. We have to start today. Tiene que pensar qué voy a hacer en un año, we have en to cinco think, años. What am I going to do in 1 year? Ya yo tengo years. Mi plan para mis últimos 20 años de mi vida. I already have a plan for my last 20 years of life. Y yo le dije, Señor, si me permites llegar allá, lo escribí. And I told my Lord, if you allow me si to si me reach, permites vivir 20 años más, if you allow me to live 20 more years, esto es lo que yo quiero hacer. This is what I would like to do. Y si no me permites llegar hasta allá. And if you don't allow me to pues leave, me voy a morir soñando then, con llegar a hacer lo que quiero hacer. Then I'm going to die y trabajando of doing todos what los I días. Do and working every single day towards todos los días it. Yo aprendo algo nuevo. Every day I learn something new. Y tengo planes para corto, mediano y largo plazo. And I have plans for short, medium and long term. Y mi esposa está incluida ahí también. And my wife is included. ¿Estamos, mi gente? Are we here? ¿Sí? ¿Estamos claros? Are we clear? ¿Estamos claros en lo que queremos hacer? Are we clear in what we okay. want to do? Vamos a estar de pie. Let's stand up. Señor, muchas gracias. Lord, thank you so much. Por tu palabra. Thank you for your word. Que es espíritu y es vida. That it's spirit and it's alive. Por favor, ayúdanos. Please help us. Porque queremos hacer la diferencia. Because we want to make a difference. En este mundo. In this world. Queremos hacer la diferencia. We want to make a difference en la vida de alguien. In the life of somebody. Señor, Lord, queremos dejar este mundo we would like to leave this world mejor de lo que lo encontramos. Better than what we ayúdanos found por favor. Please help us a realizar estos pasos to complete these steps para salir del conformismo, de la rutina. So we can get out of routine and the tu palabra comfort dice zone. Que no debemos conformarnos. Our word a este says mundo, that we al sistema del mundo, that we should not settle sino for the system of this world, nuestro entendimiento. But renew
our understanding. Por favor, ayúdanos. Please help us. Para poder llevar a cabo esto. So we can take.